un minuto en la vida de Monseñor Romero. Después de celebrar en privado en la capilla de las hermanas dominicas, me fui a la plaza de San Pedro para asistir con el pueblo al rezo del Regina Caeli que el Papa acostumbra todos los domingos al mediodía. Allí me esperaba la Madre Gloria y la hermana Juana, con quienes salimos luego a almorzar en Castel Gandolfo. Un paseo precioso, lástima que estaba muy nublado y llovía a veces. Y en el comedor pintoresco frente al lago había mucha humedad y el ambiente, el paisaje no tenía visibilidad. Pero me he dado cuenta de lo pintoresco del lugar donde el Santo Padre pasa sus días de descanso en vacaciones. Un ambiente pobre, tal vez se destaca demasiado en medio de ese ambiente la inmensa propiedad de Castel Gandolfo, lugar de verano del Papa. Estas fueron palabras de Monseñor Romero cuando grababa su diario personal cada día.